Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 191 del manga de Kimetsu no Yaiba. Y la verdad es que fue realmente impresionante, ya que honestamente no veía venir que Tanjiro despertara tan rápido. Así es, ya tenemos el tan esperado Tanjiro versus Muzan. Tengo varias cosas que comentar en este capítulo, ya que fue bastante interesante. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. El capítulo se llama ¿Quién es el demonio? Y como ya se nos había prometido, tenemos nuestra página a color, la cual está bastante genial, que es tanto Tanjiro como Yorishi de espaldas, mostrándonos la frase preparado para ser el heredero, lo cual nos dice que Tanjiro está listo para heredar el aliento solar y finalmente cumplir la misión que Yorishi dejó pendiente y es acabar con Muzan. Pero bueno, ya veremos si lo logrará tan fácil. Y comenzamos el capítulo justo con Tanjiro, que todavía seguía al borde de la muerte y teniendo esos recuerdos flash de Yorishi. Vemos que Yushiro se encuentra inyectándole medicina a Tanjiro, además de que también está el dios Murata para ayudarle, y se percata de que Tanjiro aún no ha soltado su espada, lo que creo que nos representa que Tanjiro aún no se había dado por vencido y estaba listo para pelear cuando tuviera la oportunidad, algo que es bastante genial. Después se nos menciona que Tanjiro aún sigue vivo, pero que está bastante débil, ya que apenas si pueden sentir su pulso, y vemos como Murata God con sus lágrimas le empieza a gritar a Tanjiro que tiene que levantarse para derrotar a Muzan. Y finalmente, con un grito de desesperación, Murata God le dice: ve rápido que Muzan va a escapar, haciendo que en ese momento Tanjiro despierte. Y así es, una vez más descubrimos una nueva habilidad de Murata God, la cual es resucitar a los muertos. Increíble Murata God, bravo, bravísimo. Pero bueno, no, ya hablando más en serio, es bastante interesante lo que sucedió en este punto. Como sabemos, le inyectaron la medicina que supuestamente había hecho Tamayo para lograr contrarrestar la sangre de Muzan, lo cual ya se le había aplicado a los pilares. Pero la situación con Tanjiro era muy diferente, ya que él ya llevaba bastante tiempo con la sangre de Muzan y estando al borde de la muerte, por lo cual es bastante raro que la medicina haya hecho efecto tan rápido. Y resaltando el punto de la pregunta del capítulo de quién es el demonio, también nos puede dar indicios de que de alguna forma Tanjiro se encontraba en este proceso de transición para transformarse en demonio. Es un detalle muy muy interesante. No estoy completamente seguro de que esto sea así. Probablemente la medicina de Tamayo hizo efecto bastante rápido, ya que también algo que se nos había comentado es que también la voluntad del usuario tiene gran importancia en la recuperación o actividad de esta medicina, y es por eso que posiblemente Tanjiro logró recuperarse a pesar de todas sus heridas en muy poco tiempo. Pero bueno, volviendo a la pelea directamente de Muzan, el cual ataca en todos sentidos. Y finalmente podemos ver a este Kakushi, que es uno de los encargados de ayudar a los cazadores de demonios, viendo la pelea desde larga distancia y mencionando que es impresionante, además de mencionar las palabras malditas. Así es, este tipo trajo la mala suerte, ya que dice: es posible que finalmente logren derrotarlo. De verdad, por favor, no hubieras hablado mejor, porque solo trajiste mala suerte a nuestros queridos pilares. Y bueno, desde otra perspectiva logramos ver la escena del capítulo pasado, que es cuando Himejima logra contactar directamente a Muzan, despedazándole parte del cuerpo, prácticamente la mitad de su torso, siendo una escena bastante genial, además de ver que Sanemi toma uno de estos papeles de Tamayo, con lo cual le daría la habilidad de volverse invisible y así pelear de una mejor manera. Después pasamos con una escena que también me encantó muchísimo, aunque me quedé un poco decepcionado, ya que el dios Inosuke pide la oportunidad de obtener la espada roja, pero Kanao le menciona que no es posible, ya que no es algo que pueda hacer fácilmente y su fuerza no se puede comparar a los de los pilares. Y en cierta forma tiene razón, aunque la fuerza del dios Inosuke ha demostrado que tiene grandes avances, pero claro, sabemos que los pilares ya han despertado las marcas, algo que Inosuke aún no ha logrado, y es posible que se requiera el despertar de esas marcas para también llegar a la técnica definitiva de la espada roja. Pero bueno, otro detalle que me llamó muchísimo la atención es que Inosuke dice bien el nombre de tanto de Kanao como de Shinobu, es algo interesante, pero los demás los dice completamente diferentes, y es algo que me gustó muchísimo de parte del dios Inosuke. Claro, le tiene respeto a las féminas, pero a los demás les dice como quiere, y eso es algo que realmente me encanta. Vemos que Sanemi utiliza el papel para realizar ataques de larga distancia hacia Muzan, causando ligeramente algún daño. También vemos a Himejima tratando de derrotar de cierta forma a Muzan, y vemos que nuevamente despierta el mundo transparente, una habilidad que ya había usado contra Kokushibo y aquí la vuelve a utilizar. Y se percata de algo que ya nos habían mostrado anteriormente, que es que Muzan tiene varios cerebros y varios
varios corazones, lo cual lo hace muy difícil de asesinar, siendo algo que deja completamente sorprendido a Himejima diciendo que va a ser demasiado complicado detenerlo. Otra cosa que no nos habían mencionado es que también sus corazones y cerebros se encuentran en movimiento en todo momento, y esto es lo que evita que Muzan reciba daños de gravedad. A lo que Himejima dice que si hubiera alguien que también pudiera acceder al mundo transparente, podrían atacar en 12 lugares al mismo tiempo y finalmente acabar con Muzan, por lo cual le pide a Iguro que si puede detectar el mundo transparente, explicándole de una forma bastante breve de que debe cambiar la forma en la que ve y si puede verlo sería muy bueno, ver su cuerpo de forma transparente, a lo que Iguro trata de concentrarse lo más posible y increíblemente, de una manera bastante fácil a mi parecer, logra acceder al mundo transparente aunque por muy poco tiempo, logrando ver a Muzan, siendo una situación bastante inesperada y demostrándonos la enorme capacidad de Iguro. Ahora sí, ya no sé dónde posicionar a Iguro exactamente, antes no lo catalogábamos como un pilar tan poderoso debido a que no lo habían mostrado suficiente, pero viendo su increíble capacidad de aprendizaje, la verdad es que creo que sus habilidades con la espada deben de estar también al límite de la perfección y eso es algo realmente sorprendente. Entonces, por el momento no daré mi criterio, pero creo que Iguro se acaba de ganar un puesto entre los pilares más poderosos. Vemos cómo Muzan empieza a atacar de una forma bastante agresiva en todas direcciones, realizando un ataque realmente tremendo, y vemos que nuevamente aparece este tipo diciendo que no se escucha nada y preguntándose por qué todos los que estaban peleando han desaparecido y solo se encuentra parado Muzan, a lo que finalmente se percata de algo terrible. Y así es, esto honestamente no lo vi venir, que se haya acabado la batalla tan pronto. Ya el mismo Sanemi en el capítulo pasado nos decía que ya tenían una oportunidad de derrotar a Muzan, pero al decir eso sabíamos que algo malo iba a ocurrir, pero no creí que fuera a ser tan malo. Primeramente podemos ver a Himejima, que acaba de perder una pierna en una escena brutal, siendo él una de las esperanzas controlando el mundo transparente, pero al parecer ha perdido una pierna, y esto, como sabemos, la pérdida de una extremidad en los cazadores de demonios causa una enorme debilidad, es decir, pierden una enorme cantidad de poder. Después podemos ver también que Tomioka ha perdido el brazo, siendo algo realmente brutal, además de ser el brazo con el que sujeta su espada, también causando un handicap tremendo para Tomioka, ya que pierde su brazo principal de ataque. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esos pilares. Después también podemos ver a Sanemi. Se había comentado que también había perdido un brazo, pero no está totalmente confirmado, ya que en la escena no se puede observar claramente lo que ocurre con él, solo podemos ver sus piernas y no tenemos más detalles. También vemos a Iguro derribado, él sí sigue sosteniendo su espada y el brazo al parecer sigue pegado al cuerpo. La situación es el otro brazo, no sabemos cuál es la situación con su otro brazo, para después ver tanto a Zenitsu como Inosuke tirados en el suelo con una gran cantidad de sangre, aunque de igual forma no sabemos qué es lo que sucede con ellos, si ellos perdieron alguna extremidad o solo están muy heridos. Yo supondría que aún no han perdido ninguna extremidad, o eso es lo que espero. Aquí, antes de continuar con la review, si quiero aclarar que no me gustó tanto esta parte, ¿por qué? Porque ni siquiera pudimos ver qué fue lo que pasó. Es decir, Muzan había estado jugando con ellos todo el tiempo, tenía un poder aún mayor que podía acabar con todos ellos en un momento, y si realmente tenía ese poder, ¿por qué tardó tanto en hacerlo? Eso es algo que no comprendo aún, y yo creo que sí hubiera sido mejor mostrarnos paso a paso qué fue lo que ocurrió, cómo caía cada uno de ellos, no que simplemente en un abrir y cerrar de ojos todos hayan sido derrotados. Pero bueno, ya ustedes díganme en los comentarios qué opinan de esta escena, aunque sí te deja muy muy impactado. Vemos que la única consciente, entre comillas, es Kanao, ya que dice que esto es demasiado lamentable. A ver, aquí hay otra situación que debemos comentar, y es que los ojos de Kanao se ven similares, ya que anteriormente veíamos que uno estaba oscuro, representándonos que ella había perdido la visibilidad parcialmente de un ojo, y en esta situación al parecer ha perdido la visibilidad de los dos ojos, aunque no está totalmente confirmado. También vemos que se le ha roto la espada, demostrando que prácticamente está derrotada, y se queda de rodillas frente a Muzan, muy cerca de su final, ya que a pesar de que se trata de esforzar por levantarse o moverse, menciona que debe moverse y matarlo, además de mencionar que perdió a su familia por él y que debe de hacerlo para que ellas vivan con seguridad. Como su maestra se sacrificó, ella también morirá si es necesario, siendo
algo tremendo. Y de hecho me encantó un comentario que dice que ella no es una clásica waifu que se va a preocupar solo por Tanjiro porque se enamoró de él y es lo más importante. Ella se preocupa por su familia y es algo que yo creo que me encanta de Kanao en cierta forma. Y después este tipo, o sea, de verdad, ellos son héroes a pesar de que no sean principales y sean considerados secundarios. Todos los personajes, los cazadores de demonios y los que dan soporte a los cazadores de demonios son verdaderos héroes. Al ver esta situación, los pilares están vencidos. Ya todo está perdido contra Muzan y este tipo sale a salvar a Kanao. No importa, él no tiene espada, él va a salvarla. Esto es lo que un hombre hace y de verdad, este tipo que no conozco otra vez se ha ganado mi respeto nuevamente. Realmente me encantó. Pero cuando vemos que Muzan está a punto de darle el golpe final a Kanao, así es, vemos la frase diciendo danza del dios del fuego, brillo divino, en una escena espectacular. Realmente ya estaba esperando que Tanjiro regresara. Bueno, ya nos habían mostrado que acababa de despertar, entonces estábamos esperando esto con ansias y yo creo que sí prepararon muy bien el escenario para la llegada de Tanjiro. Vemos cómo le corta el brazo de una manera espectacular y sin que Muzan pueda reaccionar. De hecho, me recuerda mucho a la llegada de Goku cuando Gohan iba a ser asesinado, que de repente aparece en otro lugar para salvarlo, o no sé, muchas de las entradas de Goku que ha tenido, y creo que me recordó muchísimo esta escena. Vemos como Kanao empieza a decir Tanjiro y Tanjiro se disculpa de haber llegado tarde, además de dársela a este soporte de los cazadores de demonios para que se la lleve y la cuide mientras tanto. Otro detalle aquí que quiero comentar y que muchos me habían dicho, no estoy muy seguro de lo que pueda ocurrir, es que en teoría los pilares ya habían despertado la espada roja y estaban retardando la regeneración de Muzan. Y en lo que vimos el transcurso de la pelea, pues al parecer esto no le afectaba demasiado, ya que a pesar de todos los cortes que le había hecho Himejima, el mismo Sanemi, siempre veíamos a Muzan regenerado, entonces esto es algo complicado. Además, ahorita después del corte con la danza del dios del fuego, también podemos ver que Muzan se regenera muy rápido. Entonces, a pesar de la espada roja y a pesar de que retrasara ligeramente su regeneración, hay dos explicaciones. Una, que los intervalos de tiempo no se nos muestren directamente, o sea que la pelea se haya alargado más de lo que nosotros creemos y no pudimos ver ese proceso de regeneración de Muzan, o que la técnica que estaban usando los pilares no estaba muy desarrollada y es por eso que a pesar de retrasarlo no era suficiente para que fuera muy grave para Muzan. Bueno, después vemos cuando Muzan ve a Tanjiro que está completamente deforme y le dice, ese aspecto tan feo es el dios del fuego, ¿acaso se trata de Kamado Tanjiro o Yorishi? Diciendo qué desagradable, mejor mueran, mostrándonos la escena tanto de Yorishi como de Tanjiro. Y después Tanjiro de forma épica le dice, terminemos con esto Muzan. Tanjiro resucitó y la batalla final ha empezado. Aquí tengo otros comentarios al respecto, o sea, si realmente Muzan está confuso de si está enfrentando a Yorishi o a Tanjiro, corre, ¿no? O sea, es lo que no alcanzo a comprender, o puede que se nos diga que Muzan se ha estado preparando para derrotar al mismo Yorishi, que ya ha perfeccionado alguna técnica, tal vez la que usó para derrotar a los pilares de una forma tan sencilla, y es por eso que no está preocupado por enfrentarse nuevamente a Yorishi o al mismo Tanjiro, que en este caso es su representación. Yo creo que eso sería algo que me gustaría mucho, ver que Muzan ya está preparado para enfrentar a Yorishi en este caso, y es ahí cuando Tanjiro tiene que superar a Yorishi, porque es algo que yo creo que Tanjiro va a hacer tarde o temprano, siendo este el mismo ideal de Yorishi, que Tanjiro en algún momento lo llegue a superar. Entonces eso es lo que espero, que Muzan esté preparado para enfrentarlo, pero aún así Tanjiro logre superar a Yorishi y superar al mismísimo Muzan. Ahora, ¿qué nos queda pendiente? Pues Nezuko, no sé qué es lo que vaya a ocurrir con ella, muchos predicen que ella puede llegar a rescatar a los pilares, aunque sabemos que Nezuko no puede intervenir directamente en curación o regeneración de partes humanas, o al menos hasta donde sabemos. No sé qué llegue a ocurrir con los pilares, como también mencioné, la parte de la pérdida de extremidades en los pilares pues les va a reducir la fuerza de ataque muchísimo. Yo todavía tengo la esperanza de que Tomioka haga algo, porque pues a pesar de que va a morir, que ya se los he mencionado, quiero que haga algo épico, pero le acaban de cortar un brazo y pelear con una espada yo creo que les disminuye muchísimo el poder a los pilares. Y igual a Himejima no tiene el mismo soporte con una sola pierna, por eso muchos pilares se han retirado tras perder una extremidad. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, yo tengo fe todavía en los pilares que se puedan levantar, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede.
sucede. Recuerden, el domingo vamos a tener directo para que podamos hablar más de esto. Igual en los comentarios déjenme toda su opinión respecto a este capítulo y los que vienen, porque estamos en la mejor parte de Kimetsu no Yaiba y realmente lo estoy disfrutando. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Dejen like si les gustó el video, suscríbanse si no lo están. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.